En este momento está en plena etapa de ejecución la obra del hospital veterinario que fue encarada por la actual gestión de la señora Blanca Osuna y está en este momento, bueno, nosotros ya no estamos ahí estos días porque ya lo han demolido en parte lo que hay que demoler, sobre todo la losa, la parte superior y están, digamos, dejando todo en condiciones para hacer el nuevo hospital. ¿Dónde está funcionando el antirrábico ahora? El antirrábico, todo lo que hacemos en el antirrábico, lo que hacíamos, lo hacemos al lado del centro de salud del barrio General San Martín, en la sede de la comisión vecinal que gentilmente nos prestó, pero como ellos lo ocupan algunos días, tenemos las mismas actividades del antirrábico, las hacemos los lunes, los martes y los jueves en la comisión vecinal del centro de la comisión, perdón, en el local de la comisión vecinal de General San Martín. ¿De qué forma va a funcionar este hospital veterinario? Bueno, una vez terminado, va a ser lo que hacemos actualmente, pero aparte de eso, va a tener otras áreas más. En primer lugar, va a haber más consultorios, va a haber tres consultorios, área de atención al público, un área para el ingreso de ambulancia o de vehículo, un área para el ingreso del público, tres consultorios, un área de farmacia, un área de laboratorio y atrás los lugares donde por ahí pueden quedar internado algún animal de ser necesario. Pero ya está pensado como una institución sanitaria. Hay un gran cambio en el respecto de eso.